Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto me da saludarles por este medio virtual. Bienvenidos una vez más al curso de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. Les voy a suplicar, por favor, me confirmen si pueden verme y si me pueden escuchar sin ningún inconveniente. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias. Pues bienvenidos sean todos otra vez. Antes de empezar, me gustaría aclarar que aquí la señal pues está siendo un poquito inestable. La luz está yendo eventualmente, así que si por alguna razón se cae la señal, intentemos reconectarnos, por favor, para continuar con la clase. Sí, en la mejor posibilidad vamos a tratar de llevar a cabo todo. Espero que a todos les haya ido bien en el primer examen parcial. Ya estamos empezando la segunda parte del curso y pues de ahora en adelante van a ser un poco más aplicaciones prácticamente de lo que tiene que ver con los parámetros morfométricos. Así que estamos empezando el día de hoy, la semana número 8, y vamos a abordar puntualmente los cálculos de parámetros morfométricos. Y vamos a abordar el tema de tipos de corrientes y orden de corrientes para tener pues una base más sólida, ¿verdad, muchachos? Así que el objetivo de hoy es que el estudiante conozca los diferentes tipos de corrientes y órdenes de corrientes que existen en una cuenca hidrográfica y también que tengan la capacidad de realizar su identificación y cálculo. Para empezar, muchachos, recordemos un poco lo que hemos platicado en clases anteriores. ¿Se recuerdan ustedes del ciclo hidrológico o también denominado el ciclo del agua? Es ese ciclo con el cual pretendemos explicar cómo el agua va circulando en diferentes ecosistemas y pues prácticamente va reciclándose por un proceso o por varios procesos de transformación para que pueda estar disponible en una cuenca hidrográfica. Y pues si ustedes recordarán, algunos de los procesos que en su momento platicamos, estaba la evaporación, estaba la precipitación, estaba la condensación, estaba la movilización, luego estaba la infiltración, la escorrentía superficial, etcétera, ¿no? No voy a entrar tanto de lleno en este tema del ciclo hidrológico porque pues ya lo hemos visto varias veces. Es únicamente recordar la importancia que tiene dentro de la comprensión de los múltiples conceptos y procesos que ocurren en los parámetros morfométricos. Es decir, todo el esfuerzo que se hace para poder delimitar la divisoria de aguas, la red hidrográfica, tiene que tener un sustento, ¿no? Y el sustento es puntualmente el ciclo hidrológico del agua, porque si no existiera, si este ciclo hidrológico no existiera, pues sencillamente el manejo de cuencas hidrográficas no tendría ninguna razón de ser. Entonces, vuelvo a repetir, el ciclo hidrológico es la base fundamental para la comprensión del manejo de cuencas hidrográficas y para el inicio de los parámetros morfométricos que pues hemos venido de alguna manera estudiando. Muy bien. Si van teniendo dudas o algún comentario que hacer, por favor los invito a escribir aquí en el chat de live para poder pues atender sus dudas oportunamente.
Veamos entonces los parámetros que están relacionados con la red de drenaje. Recuerden ustedes que la red de drenaje de una cuenca, independientemente de cuál sea, se refiere a las trayectorias o al arreglo espacial, a la distribución que guardan entre sí los diferentes ríos, también denominados cauces, de las corrientes naturales que se forman dentro de ella. Y pues si quisiéramos dibujarlas en un mapa, como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, a través de los videos que yo he preparado para ustedes, pues ustedes observarán y estarán de acuerdo conmigo en que el resultado final de la delimitación de una red hidrográfica es más o menos algo parecido a lo que tenemos acá en la ilustración. ¿Sí? Si lo quisiéramos asociar a una figura conocida, pues podríamos quizá decir que se trata como de un chiribisco, ¿no? Como de una ramificación de una planta, más o menos tiene la misma apariencia final. Pero obviamente, si estamos hablando de cuencas hidrográficas, aquí nos estamos refiriendo que todas esas líneas que observamos que están conectadas entre sí representan la distribución espacial de los ríos dentro de una cuenca o dentro de un territorio. ¿Sí? Y pues ustedes pueden observar aquí en la ilustración que existen algunos números, se están expresando algunos números, por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3, inclusive el número 4. Eso significa que para el ejemplo puntual que estamos viendo en este caso, esta es una cuenca de orden 4. ¿Por qué? Porque cada número representa un nivel de corriente, ¿sí? Un orden de corriente distinto, con características distintas, por el hecho de que pues acumulan mayor cantidad de agua. Para hacerlo un poquito más claro, observen por favor todos los ríos o todas las corrientes, cuando yo diga río o cuando yo diga corriente o cuando yo diga cauce, por favor muchachos, son sinónimos. Estoy hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? Como ustedes quieran interpretarlo o como a ustedes se les facilite mejor la comprensión, no importa. Repito, cauce, río o corriente significan exactamente lo mismo. Entonces, por favor, observen todas las corrientes de orden 1. Si ustedes son observadores, se habrán dado cuenta que el número 1 está colocado justo al final de cada ramificación. ¿Sí? Todos los finales representan un número 1. ¿Por qué razón? Sencillamente porque son los ríos que se encuentran siempre en la parte más alta de la cuenca. Repito, todas las corrientes de orden 1 siempre se van a ubicar en las partes más altas de la cuenca. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que en algún momento cuando la precipitación pluvial caiga sobre el territorio, son los primeros ríos que se van a ir formando en todo el territorio. Y pues obviamente ustedes pueden observar posteriormente que después del 1 viene el número 2 y que ese número 2 es el resultado de dos corrientes tipo 1 que en algún punto se han unido ambas trayectorias. Permítanme un segundo, por favor. Disculpen ustedes. Muy bien. Entonces aquí pueden, repito, el número 2, la corriente de orden 2, es una unión de dos corrientes de orden número 1. Y así sucesivamente, entonces comprenderemos que después de un número 2, si todavía no ha llegado a la corriente principal o a la más grande, pues tendríamos
un tipo de corriente más, que sería en este caso el número 3, hasta llegar a la principal y última, que es la número 4. ¿Sí? Entonces, lo que estoy pretendiendo acá explicar, muchachos, es que vamos a ir ramificando todas las corrientes que observemos dentro del territorio y las vamos a ir numerando para poderlas distinguir las unas de las otras. ¿Por qué? Porque, repito, cada corriente va a tener características diferentes, pero algunas van a tener características comunes. Por ejemplo, todos los números 1 van a tener características similares de formación y desaparición, por ejemplo. Van a ser más efímeras, como que es un tipo de corriente que ya anteriormente platicamos en alguna clase anterior. Todos los números 2 van a tener características probablemente parecidas, ¿sí? Todos los números 2, y así sucesivamente cada número, aunque esté en un lado o en otro lado dentro del territorio, van a tener muy probablemente características parecidas. Muy bien, espero estar siendo lo suficientemente claro para que ustedes vayan aquí comprendiendo pues el tema. Es otra característica importante en el estudio de una cuenca, saber cómo está conformada la distribución de la red hidrográfica, ya que manifiesta la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante. A ver, ¿qué significa esto? Pues entendemos, ¿verdad, muchachos? Por lógica, que mientras más compleja sea una red de drenaje, pues probablemente pueda tener o existir más obstáculos para que el agua finalmente pueda drenar desde las partes altas hasta la parte final o hasta el punto de desembocadura de la corriente número 4 en este caso. ¿Sí? Mientras más complicado, mientras más compleja, mientras más ramificaciones tenga la red de drenaje, entendemos que probablemente va a ser más difícil, más lento el proceso de escurrimiento de todas esas aguas hasta la parte baja de la cuenca. ¿Sí? Por esa razón, pues al final necesitamos trazar en un mapa geográfico más o menos cuál sería la forma de la red de drenaje. Es decir, que cuando estamos hablando de eficiencia de drenaje, estamos hablando de rapidez, ¿no? La rapidez con la cual la cuenca desaloja toda la cantidad de agua que recibe en un fenómeno de precipitación. Porque, por ejemplo, permítanme un segundo, muchachos. Porque, por ejemplo, podría ser que lloviera en este momento, que son exactamente las 6 con 18 minutos, pero la pregunta es entonces, ¿en cuántas horas o en cuánto tiempo toda esa agua que cayó dentro de la cuenca terminaría por ser evacuada o drenada en todo el territorio? Pues eso va a depender, ¿no? Va a depender del relieve, va a depender de los tipos de suelo. Va a depender de la cobertura superficial, si tiene cobertura vegetal o no. Va a depender del tipo de uso de agua que le den las personas que viven en ese lugar. Va a depender, por ejemplo, de las explotaciones industriales. Va a depender de muchos factores, no solamente del relieve y de la gravedad, ¿sí? Eso tampoco es así, porque como ustedes muy bien lo saben y ya lo hemos platicado en clases anteriores, pues dentro de una cuenca ocurren muchos, pero muchos fenómenos. Pero sí es importante que más o menos estimemos con algunos datos que conozcamos, pues cuánto tiempo va a tardar la red en escurrir totalmente. A ver, pregunta por acá, Michael. Ingeniero, buenas tardes. Perdón, es Martínez Osman. Ingeniero, ¿cómo inicia el ciclo hidrológico? Bueno, eso es una respuesta que dimos en su debido momento. Creo que estamos retrocediendo a algo que ya hablamos varias veces atrás, pero de todas maneras lo voy a repetir. Recordemos, Osman, dijimos en su momento
que en realidad no tenemos certeza de cuál es el punto inicial del ciclo hidrológico. Porque como es un ciclo, recuerde usted que un ciclo es algo que nunca termina, se vuelve un proceso infinito. Entonces, la pregunta del millón es como la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? El ciclo hidrológico es algo parecido, pero para fines didácticos, para fines de academia, Osman en su momento dijimos que empieza con la evaporación, ¿sí? Pregunta René García, ingeniero, ¿cuánto del porcentaje del agua es dulce y sirve de consumo de seres humanos y organismos vivos? René, esa información en su momento también la dimos en alguna clase, apenas un 3% del agua total que existe en el planeta Tierra está disponible como agua consumible o como agua dulce. Significa que si nos referimos puntualmente al agua dulce, estamos ante un recurso natural no renovable. Y por supuesto, en ese concepto o bajo ese concepto puede agotarse y nosotros podríamos estar en peligro de no contar con ese elemento. Si no, pues solo contaríamos con el agua salada y para poderla procesar, pues ustedes saben perfectamente bien que deberíamos aplicarla o someterla a algunos procesos de tratamiento que sería mucho más caro, ¿no? Sería mucho menos sostenible que conservar el agua dulce que ya disponemos. Muy bien, muchachos. Gracias por las preguntas. Recuerden ustedes que me gustaría que preguntasen cosas más relacionadas con lo que estamos platicando. Algunas de las preguntas que ustedes hicieron, pues ya las vimos con anterioridad. Clasificación de las corrientes. ¿Cómo se clasifican las corrientes, muchachos? Ya lo vimos en su momento también. Este es un recordatorio. Todas las corrientes se pueden dividir en tres clases generales. Y esto se va a disponer, pues dependiendo del tipo de escurrimiento, el cual está relacionado con las características físicas y las condiciones climáticas de la cuenca. ¿Por qué? ¿Por qué por las condiciones físicas? A ver, si el agua escurre en un terreno que tiene cobertura vegetal, por ejemplo, un bosque, pues ustedes saben perfectamente bien que los árboles pueden servir como una capa de amortiguamiento que provoca que el escurrimiento ocurra de una manera distinta en comparación. Si tuviéramos un suelo descubierto, un suelo sin cobertura vegetal, donde el agua pues escurriría de una manera más directa y con un mayor impacto de erosión en el suelo. Ah, por eso estamos hablando que el tipo de escurrimiento va a depender de las características físicas. Otro ejemplo, el agua que escurre en un suelo arcilloso, que es muy compacto, que no tiene una buena capacidad de infiltración, pues va a escurrir mucho más lento, por ejemplo, que un suelo arenoso que tiene una excelente capacidad de infiltración y donde el agua puede llegar a niveles más profundos en cuestión de segundos. Esa es otra característica física. Y así pues podríamos ir poniendo más ejemplos, ¿verdad, muchachos? De cómo las características físicas en realidad pueden influir en la forma de escurrimiento. Y cuando hablamos de condiciones climáticas, pues también recordemos que en algunos lugares llueve más que en otros territorios. Si hablamos aquí del corredor seco o árido, pues va a tener alguna forma de escurrimiento muy distinta. Si por ejemplo hablamos de las Verapaces o de la franja transversal del norte, que tiene mucha cobertura forestal, etcétera, son diferentes condiciones, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Cuando hay variaciones en clima y cuestiones físicas, el escurrimiento puede variar. Así entonces, una corriente puede ser efímera. ¿Qué significa efímero? Aquello que se forma y desaparece muy rápido.
Eso significa efímero, algo que aparece y que sucede muy rápido. Tiene un proceso de inicio y un proceso de finalización muy rápidos, que puede durar horas, por ejemplo. Hay ríos que se forman únicamente por cierto intervalo de horas. Por ejemplo, aquellos ríos que están ubicados en laderas de montañas, donde están drenando muy rápido y por lo tanto desaparecen en cuestión de horas. Hay ríos intermitentes, aquellos que se forman únicamente por ciertas temporadas, no están presentes todo el año, aparecen nada más en invierno, por ejemplo. Y están las corrientes permanentes, que son aquellas, como su nombre lo dice, que están presentes todo el tiempo, ¿sí? O por lo menos la mayor parte del año están presentes en un territorio. O sea, a estos últimos les podemos llamar también perennes. Ok, continuemos. Clasificación de las corrientes. Aquí es lo que les estoy comentando. La permanente es aquella que lleva agua siempre o tiene un caudal en cualquier época del año. La efímera solo lleva agua cuando ocurre una precipitación. La intermitente es aquella clase de corriente que lleva agua en alguna época del año, como en verano o en invierno. ¿Por qué es importante clasificarlas? ¿Únicamente para ganar el examen? Pues no, no necesariamente, muchachos. ¿Por qué es importante clasificar las corrientes? Porque esto explica la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante. Es decir, la rapidez con que desaloja la cantidad de agua que recibe el ciclo hidrológico. Regresemos un poquito a esta red hidrográfica. Y observen cuánta cantidad de números 1 están presentes en esta red hidrográfica. Significa que tiene muchos ríos que muy probablemente van a ser efímeros, porque la mayoría de ríos números 1 o corrientes número 1 escurren en intervalos de tiempo muy rápidos. Por lo regular son corrientes efímeras. Se forman y desaparecen rápidamente, y esta tiene un montón de números 1, ¿verdad? Entonces, muy probablemente va a escurrir las aguas muy rápido. Imagínense ustedes que solo tuviéramos la última ramificación, la que viene aquí a partir del número 3 y 2, donde se divide la última parte de la cuenca, y de allí en adelante no tuviéramos ninguna otra subdivisión o ramificación. Pues entenderíamos que solo tendríamos seis corrientes de orden 1 para poder desaguar toda el agua hasta la parte baja de la cuenca. En cambio, acá no. Acá tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ramificaciones primarias que están aportando todas sus aguas al caudal primario. Entonces significa que va a tener una muy buena capacidad de escurrimiento. Muy bien. Entonces aquí pues trato de explicarles, muchachos, por qué es importante que clasifiquemos las corrientes. Así vamos a poder más o menos tener una idea si el agua va a escurrir rápidamente. ¿Y cómo podemos determinar eso? ¿Cómo podemos saber si es permanente? ¿Cómo podemos saber si es efímera? ¿O cómo podemos saber si es intermitente? Pues se unen varios criterios ustedes. Según el criterio, por ejemplo, de la experiencia. Según el criterio de la altitud, porque si estamos hablando de ríos en la parte alta de la cuenca, sabemos que hay muchas pendientes topográficas y que por lo tanto pueden ser muy probablemente corrientes efímeras. Los órdenes 2 y 3, por ejemplo, pueden ser a veces intermitentes, solo va a haber agua si hay corrientes efímeras. Y el permanente, que por lo regular. El permanente, perdón, que por lo regular es el caudal principal. Y obviamente no lo podemos hacer todo únicamente con el papel o con el mapa, pues definitivamente el trabajo de campo en algún momento va a ser importante. Cuando se habla de manejo de cuencas hidrográficas, por lo regular tiene que haber dentro del equipo una persona que conozca el lugar o que nos pueda dar mejores referencias geográficas del lugar que estamos estudiando.
Sí, porque si no, pues fácilmente podríamos cometer un error. En los planes de manejo de cuencas, por lo regular, participan personas locales que conocen con exactitud cómo se dan los fenómenos en cuanto a las corrientes de ríos. Ah, sí, ese río por lo regular tiene agua casi que los 10 meses del año. Yo creo que eso lo deberíamos clasificar como permanente. Algunas personas dirán, no, ese río se forma nada más 1 o 2 semanas y se desaparece. Hay muy poca cantidad de agua en ese río. Entonces sabemos que es efímera, etcétera, ¿no? Vamos formando o vamos combinando criterios. Muy bien, muchachos, por favor, háganme saber aquí con un 8 si me están comprendiendo, si estoy siendo claro con la explicación. Por favor, muchachos. Okay, gracias Fer. Gracias José Luis, gracias Michael, les agradezco mucho. Vamos bien entonces. Y pues recordarán ustedes también, habíamos hablado de estas mismas tres clasificaciones con respecto al nivel del agua freática, ¿verdad? Al nivel de las aguas freáticas. Recordemos que las aguas freáticas nos referimos al nivel freático, a la primera capa de agua que encontramos por debajo del suelo. Ese es el nivel freático, la primera capa de agua que encontramos por debajo del nivel del suelo. Entonces, pues dependiendo del tipo de suelo, si es arcilloso, arenoso, franco, etcétera, el nivel freático puede cambiar, puede variar, dependiendo de la topografía, dependiendo del material parental, o sea, hay muchas características que van a hacer variar la profundidad a donde se encuentre el nivel freático, pero el nivel freático, dependiendo de dónde esté, si está muy profundo o si está superficial, va también a estar relacionado con la clasificación de las corrientes. A ver, en una corriente perenne, como ustedes lo observan acá, el punto más bajo del cauce se encuentra siempre abajo del nivel de las aguas freáticas. Ahí pueden ustedes observar el charquito de agua que está por debajo del NAF, que es el nivel de aguas freáticas. Transportan agua todo el año y siempre están alimentadas, ¿verdad? Por eso se llama perenne. Luego están las intermitentes, transportan agua durante la época de las lluvias de cada año, cuando el nivel freático asciende. En épocas secas, el nivel freático desciende por debajo del punto más bajo del cauce y la corriente no transporta agua, salvo cuando se presenta una tormenta, un chubasco que aporta las aguas de una manera abrupta y pues definitivamente el agua tiene que drenar. Y en las corrientes efímeras, el nivel de las aguas freáticas siempre estarán por debajo del punto más bajo del cauce y transportan agua inmediatamente después de una tormenta. Y en este caso, pues alimenta los almacenamientos de agua subterránea. Muy bien, muchachos, ya hablamos de los tipos de corrientes, ahora hablemos de la orden de las corrientes, el orden de las corrientes. Cuando hablamos de la palabra o de la expresión orden de corrientes, lo que estamos tratando de hacer en realidad es asignar una medida, un código a todas las ramificaciones que se unen al cauce principal de una cuenca. Y este número de orden que ustedes ya lo observaron en el ejemplo, teníamos el número 1, 2, 3 y 4. Ese número va en relación al número de bifurcaciones, es decir, al número de divisiones de una corriente. Por lo tanto, pues esto que les mostré yo hace algunos instantes solamente es un ejemplo. No necesariamente todas las cuencas van a tener
la misma complejidad, no todas van a tener la misma forma y no necesariamente todas van a tener el mismo número de bifurcaciones o divisiones. Toda cuenca tiene una forma distinta. Puede ser nada más, es una posibilidad, que algunas cuencas hidrográficas tengan una apariencia en su red hidrográfica muy parecida. Sí, puede ser que se parezca, ¿verdad, muchachos? Pero no significa que va a ser una fotocopia de otra. Entonces, por favor, tengamos eso muy claro. Todas las cuencas van a tener una forma distinta. Ocasionalmente podrían tender a tener fenómenos o comportamientos similares, pero no necesariamente iguales. Por lo tanto, a lo largo de la red encontraremos divisiones de los ríos y por cada división asignaremos un número de orden. Por esa razón, podemos decir que el orden de las corrientes es una clasificación que nos proporciona el grado de bifurcación dentro de la cuenca. Voy a volver porque realmente necesita auxiliarme nuevamente de esto. Y pues entonces ustedes pueden observar aquí, muchachos, que en realidad tenemos un buen número de bifurcaciones. Ya les comenté que las ramificaciones primarias, las principales, por lo menos hay seis a lo largo de toda la red. Pero si yo agarro la primera rama, la que está en dirección al norte, ustedes pueden observar que empieza con un número 2, pero luego tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 subdivisiones o 6 ramificaciones también. Y son similares las demás. Significa que toda esta red hidrográfica tiene una buena cantidad de ramificaciones. Por eso puedo decir con tranquilidad y con toda seguridad que estamos ante una red hidrográfica bastante compleja. Esa palabra compleja significa que las aguas van a tener de alguna manera que circular, van a tener que escurrir y vencer ciertos obstáculos para poder llegar hasta la parte final. Esto es lógico, ¿no? ¿Verdad, muchachos? Es lógico porque mientras más ríos encontremos en el territorio, sabemos que tienen que buscar mejores mecanismos para poder drenar. Para determinar el orden de las corrientes, entonces aplicamos el método de Robert Elmer Horton, que es precisamente asignar números como lo acabamos de ver hace unos instantes. Por eso empecé yo un poquito al revés, para poderlo explicar de mejor manera. Esos números que ustedes observaron representan números de orden de corrientes y fueron aplicados, yo creo que ustedes ya entendieron la naturaleza, y ese es precisamente el método de Horton. A ver, ¿qué dice el criterio del método de Horton? Aquí está. Dice que los cauces de primer orden, todos los números 1, ¿verdad, muchachos? Cuando decimos cauce de primer orden, estamos hablando de todos los ríos números 1. Estos no tienen tributarios. ¿Qué significa eso? Pues que no tienen ningún río por arriba que les provea sus aguas. Los números 1 son los primeros en existir. ¿Y cómo se forman entonces, muchachos? ¿De dónde viene el agua que forma todas las corrientes de orden 1? Escríbanlo aquí, por favor, en el chat para saber que ustedes me están entendiendo. Si no tienen ríos que les aportan sus aguas, ¿de dónde se forman las corrientes de orden 1? Yo espero sus respuestas. A ver. Si los números 1 no tienen aportadores de agua, entonces ¿de dónde se forman? Dice Michael, las de orden 1 se alimentan de las lluvias. Muy bien, así es, de la precipitación, dice Luis Enrique.
Cristian también. Muy bien, muchachos. Así es correcto. Por lo regular, las corrientes de orden 1, como ya dijimos, que se ubican o se encuentran en la parte alta de la cuenca, pues se forman a partir de las aguas provenientes de la lluvia o de la precipitación. Muy bien. Entonces, ustedes ya entendieron perfectamente bien el primer criterio de Horton, ¿sí? Las corrientes de orden 1 no tienen tributarios. Luego continúa el método diciendo que los cauces de segundo orden, es decir, los números 2, se forman en la unión de dos cauces de primer orden. En palabras muy sencillas, cuando se unen dos números 1, se forma automáticamente un orden número 2. Y en general, los cauces de orden n, o sea, puede ser 2, 3, 4, lo que ustedes quieran, se forman cuando se unan dos cauces, de un orden menor. Entonces aquí, pues con mucha sencillez lo voy a explicar, muchachos. Se unen dos números 1 para formar un 2, se unen dos números 2 para formar un 3, se unen dos números 3 para formar un 4 y así sucesivamente y lógicamente, ¿verdad? Yo creo que aquí no es descubrir el agua azucarada. Vamos entendiendo que para eso los estamos ordenando, esa es la redundancia, y seguimos un número correlativo de los números ordinarios, 1, 2, 3, 4. Pues tratando de entender hasta qué nivel puede llegar. Y en este ejemplo va a llegar a un orden 4. Pregunto, muchachos, y ustedes me responden aquí en el chat. ¿Todas las cuencas hidrográficas van a ser de orden 4? ¿Todas las redes hidrográficas van a ser de orden 4? Por favor, respondan esa pregunta acá. Dice Luis Enrique Morales, no, depende del número de bifurcaciones. Dice Rafael, no, exactamente, muchachos. Vamos entendiéndolo perfectamente bien. Así es, Osman. Jenner, no. Este es un ejemplo, ¿sí? Yo puse este ejemplo de orden 4, pero pueden haber redes de orden 5, 6, muy complicadas, ¿no? Muy complicadas. Y pues entendemos, ¿verdad, muchachos? Que por lógica, mientras más accidentes topográficos existan en un territorio, pues más probable es que encontremos bifurcaciones que conformen ríos. No así en aquellos lugares geográficos donde tienden a ser muy planos, las grandes planicies, como no tienen accidentes topográficos, pues la probabilidad de que se bifurquen los ríos es menor. Entonces dice, cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, pues el canal resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. Es exactamente lo mismo que les acabo de decir. Por eso ustedes van a observar que los números crecen desde la parte externa hacia la parte interna. Ustedes observan que los números 1 están hasta el final, mientras que el número 4 está hasta adentro de la red hidrográfica. ¿Por qué? Porque el número 4 es el cauce principal. Ese es el que va a recibir todas las aguas de las ramificaciones para drenarlas finalmente a la desembocadura final. Entonces, el orden de la cuenca es el mismo de el resultante del cauce principal. ¿Cómo así? Pues observen que como este resultó ser número 4, pues automáticamente el orden de toda la cuenca diremos que es de orden 4.
4. Así de sencillo. Ahora, el método de Horton es el único que existe para poder codificar las corrientes. No, también está el método de Strahley, ¿sí? Es muy parecido al de Horton. No voy a profundizar mucho en este porque no es muy comúnmente utilizado. Es parecido al de Horton con la diferencia de que en el esquema de Strahler, un mismo río puede tener segmentos de distinto orden a lo largo de su curso. Y esto va en función de los afluentes que llegan en cada tramo. El orden no se incrementa cuando a un segmento de un determinado orden confluye uno de orden menor. Aquí pueden ustedes ver la comparación en el esquema A, que es el de Horton, que es el que hemos hablado, y tenemos el esquema B, que es el de Strahler, donde vemos que es exactamente la misma red hidrográfica, pero guarda una codificación o un orden diferente. Observen en el de Horton, finalizó con un orden 4, ¿verdad? Aquí vemos el número 4, que es el cauce principal, mientras que en el de Strahler, el orden 4 está hasta el final, ¿sí? El número 4 aparece hasta el final, está codificado con otro criterio, ¿sí? Nada más quería poner la comparativa. Entonces, muchachos, continuemos con el método de Horton. Diremos que es más fácil de comprender. Sencillamente, vean ustedes este nuevo ejemplo. Este sí parece un árbol, ¿verdad? Ustedes, parece un árbol que ha perdido todas sus hojas. Y pues para adelantarlo, a esta forma se le denomina una red dendrítica. ¿Sí? Así de sencillo. Y pueden ustedes observar de nuevo que todos los unos se encuentran en la parte final, pues entenderemos que son las partes más altas de la cuenca y tiene lógica, ¿verdad? Ustedes, porque ustedes pueden observar toda esa línea punteada roja que representa el parteaguas, es decir, el límite fronterizo de la cuenca que estamos estudiando. Y como ya sabemos el concepto, que el parteaguas, perdón, se encuentra en las partes más altas del territorio, pues por lógica entendemos que todos los números 1 están próximos al parteaguas, ¿sí? Y que poco a poco, estudiándola hacia adentro, pues van a ir creciendo los órdenes de las corrientes. Aquí, en el ejemplo que estamos observando, ¿qué tipo de orden es? Pues es una red de orden 5. Pero vean ustedes qué complicada, ¿no? ¿Cuán compleja puede ser esta red hidrográfica? Seguramente el agua va a tardar bastante tiempo en poder ser drenada. Entonces, se consideran corrientes de primer orden aquellas corrientes fuertes, portadoras de aguas de nacimientos. Esto responde a la pregunta que hizo el compañero acá. Y vamos a ver quién fue el que la hizo. Vamos a ver. Michael preguntó aquí arribita, ¿y de nacimientos de agua? Pregunta, esa es la pregunta que hizo, pues aquí le respondo. Sí, los números 1 en ocasiones pueden ser a partir de nacimientos de agua. Ya lo mencioné, cuando dos corrientes 1 se unen, forman una corriente 2, cuando dos números 2 se unen, forman una 3 y así sucesivamente. Muy bien, muchachos, continuemos porque yo creo que ya lo vamos entendiendo. Vamos a pasar ya a los parámetros morfométricos. El primer parámetro morfométrico, además del área superficial, que ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad, muchachos? Recuerden ustedes que ya calculamos el área superficial de una cuenca y el perímetro de la cuenca. Eso ya lo vimos. Y ahora estamos hablando de la longitud total de los cursos de agua. Vamos a decir que la longitud total es la suma de la distancia total recorrida por los diferentes cursos de agua que forman parte de la red hidrográfica. La distancia recorrida,
por un curso de agua se mide desde su origen hasta su desembocadura en el cuerpo receptor. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos acudir nuevamente al método de la pita. ¿Recuerdan ustedes? Lo hicimos con una pita sencilla que podemos tener disponible toda vez tengamos una escala geográfica. Pues es muy fácil asociar lo que medimos con un instrumento de medición con lo que está sucediendo en la realidad si tenemos clara la escala. Pero además tenemos otros equipos un poco más modernos que se llaman curvímetros, que al momento de dibujar o de repasar, perdón, la línea en el mapa, pues nos va calculando también una distancia, más o menos como algo que estamos observando aquí en la ilustración. El método para medir la longitud del río puede ser el de la cinta o la pita, o bien el curvímetro, que es este aparato que estamos viendo. Estamos hablando lógicamente de medir una línea irregular, porque pues si ustedes observan esta ilustración, pues no es una línea recta, es una línea curva, tiene muchas variaciones. De modo que, pues no podemos utilizar una regla porque esta es recta, o tampoco un escalímetro, por lo que no son apropiados para este propósito. Los casos típicos son medir la longitud del cauce o medir un recorrido que hemos trazado sobre un plano. Existen modelos digitales y de agua, como el de la foto. El procedimiento de medida es el mismo, la única diferencia es el modo de mostrar la lectura. Existen modelos tan sofisticados que envían lecturas directamente al ordenador, es decir, ya vienen dotados con ciertos software para transmitir la lectura a la computadora y pues nos facilita el trabajo. Debemos mantener el curvímetro aproximadamente vertical al recorrer la línea que deseamos medir. Luego, una comprobación del aparato, medir una línea recta conocida, por ejemplo, recorrer con el curvímetro el borde de una regla a lo largo de 20 centímetros. A esto le llamamos un proceso de calibración para comprobar, ¿verdad?, la veracidad de la información, igual que cuando hacemos una línea con un lápiz y una regla, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si la escala del mapa es grande, por ejemplo, 1/200.000, el trazado dibujado de un cauce puede no reflejar exactamente todas las curvas reales. Para entenderlo un poco mejor, muchachos, voy a detenerme un poco, voy a dejar de presentar las diapositivas y voy a presentar un pequeño video corto del uso del curvímetro. Por favor, ustedes me confirmarán cuando empiece a reproducirse. Si se puede ver y si se puede escuchar sin ningún problema, por favor. Transmitimos en 4, 3, 2, 1. Hola, ¿sabes qué es esto? Se trata de un curvímetro analógico y esto un curvímetro digital. Si quieres saber cómo funcionan, quédate con nosotros que te lo explico. Si el precio de un GPS se sale de tu presupuesto y eres un bicho raro de los que todavía no tienen un smartphone lleno de aplicaciones que lo solucionan todo, andas por la montaña y quieres saber qué distancia has recorrido, qué distancia vas a recorrer o qué distancia te separa del bar del pueblo, puedes usar un curvímetro. El curvímetro es un pequeño aparatito que deslizándolo por encima de un plano puedes obtener la distancia que hay en el terreno. Es decir, si tú tienes un plano con una escala, el curvímetro va a traducir la distancia que recorres en el plano a la distancia real que vas a recorrer o has recorrido en el terreno. Imaginemos que estamos en este parking de aquí y nos queremos desplazar a este otro y antes queremos saber la distancia que nos separa. Pues bien, cogeremos nuestro curvímetro y lo primero que hemos de hacer es poner la aguja en la posición inicial. Es posible que esta aguja esté desplazada de una medición anterior. Entonces,
Desplazamos la ruedecita hasta conseguir que la aguja se pone en la posición 0, que correspondería a las 12 en un reloj. Ponemos el puntero sobre el punto de inicio y vamos siguiendo la ruta haciendo que la ruedecita gire. Es como un pequeño cuentakilómetros. Cuanto más preciso sea nuestro trazado, más precisa va a ser esta medición. Vamos siguiendo todo el contorno de la carretera hasta llegar al punto de llegada. Bien, una vez que lo tenemos aquí, en la tabla de escalas, esta aguja nos va a marcar un número. Elegimos la escala. En este caso, el mapa es de escala 1:25.000, por lo tanto, hemos de elegir el valor 1:25.000. Si nos fijamos en la aguja, está marcando 3. Es decir, que nos separan 3 kilómetros de nuestra posición. No sé si lo veréis muy claro. La escala sería esta. Esto correspondería a la escala 1:25.000. Sería 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros aproximadamente. El 5 de la escala 1:25.000 caería por aquí. ¿De acuerdo? Así funciona el curvímetro analógico. Ahora vamos a ver el curvímetro digital. Este es mucho más sencillo y más preciso. Cogemos el curvímetro digital y en este caso lo que vamos a hacer simplemente va a ser, primero de todo, introducir la escala. En este caso, como hemos dicho, escala 1:25.000. Pues ponemos 25.000. Bien, ya la tenemos introducida, pulsamos a medir. Y ahora hacemos la misma operación. Situamos nuestro curvímetro sobre el punto de partida y vamos siguiendo el recorrido de la carretera. Como os he dicho antes, cuanto más preciso sea este recorrido, más precisa será la medición. Nos desplazamos hasta llegar al punto de partida. Y aquí lo podéis observar. La distancia que nos separa son 3 kilómetros. Esto es muy importante si no tenéis ningún GPS, pues este instrumento es muy asequible y lo podéis encontrar entre 10 y 35 euros dependiendo si es analógico o digital. Si te ha gustado mi vídeo, suscríbete, dale Pues bien, muchachos, aquí pudieron ustedes observar más o menos la aplicación de un curvímetro. Pues es un aparato muy fácil de usar y que nos arroja pues una lectura pues muy inmediata y muy precisa si nosotros, repito, si sabemos la escala de medición que estamos trabajando, ¿verdad? Y por lo regular todos los mapas traen asociado la escala. Y por lo tanto, pues rápidamente podemos conocer la longitud de los cursos de agua. En el ejemplo que estábamos viendo, lo que midieron fue la carretera, ¿no? La carretera que comunicaba dos puntos geográficos, pero como son líneas, igualmente podemos hacer el recorrido o el trazado de toda la red hidrográfica y pues al final sumamos todas ellas. Y vamos a tener la longitud total de los cursos de agua. Espero que el video haya sido, pues, lo suficientemente explicativo, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. A ver, aquí preguntan, ¿nos va a dar los 5 minutos de descanso? Lo olvidé. Lo olvidé por completo. ¿Qué les parece si lo posponemos para el final? Si se puede, pues terminamos unos 5 minutos antes, unos 10 minutos antes, para que ustedes también puedan descansar un poco. Muy bien, continuemos. Cálculo del área de la cuenca con planímetro. A ver, muchachos, recordarán ustedes que ya hicimos el cálculo del área de una cuenca a través del método manual,
o el método de la grilla. Y pues ustedes se percataron que era muy fácil de aplicar. Únicamente tendríamos que aplicar una cuadrícula sobre la cuenca y más o menos calcular la proporción de área de cuenca que caen dentro de cada cuadrado, ¿verdad? Pero también necesitamos conocer la escala para conocer la escala para conocer el área. Permítame un segundo. Ok. Y también inclusive calculamos el área por medio de sistemas de información geográfica, como ustedes recordarán, y pues el resultado del área fue muy similar, varió únicamente por decimales. Pero también existe otro instrumento que se denomina planímetro, que es más o menos algo como esto que ustedes observan acá. Y pues es un instrumento que nos permite ir calculando también el área. Pueden ustedes observar un peso, que es la vara negra, que al final se coloca en un punto de soporte sobre el mapa y tiene un segundo brazo con una lupa al final. Esa lupa se coloca en un punto inicial del perímetro de la cuenca, es decir, del parteaguas, y manteniendo el peso en un punto fijo y trazando o desplazando la lupa en toda la línea, pues este aparatito que está aquí en medio, este cuadradito, ustedes pueden observar que tiene una escala de medición. Allí se va a ir contabilizando toda la longitud y toda el área de la cuenca. Perdón, estoy hablando de área, ¿verdad? Se va a ir calculando el área de la cuenca. Entonces, repito, el planímetro es un instrumento más que se viene a sumar a todos aquellos que se utilizan en el cálculo de algunos parámetros morfométricos. En cualquiera de los tipos, si ustedes tienen duda de cómo se utiliza un planímetro, yo no lo voy a reproducir en este momento, tal vez por falta de tiempo, pero los invito a ustedes a buscar en YouTube un video de cómo se utiliza un planímetro y van a ver ustedes que es muy sencillo, realmente son instrumentos muy fáciles de comprender y de aplicar. En cualquiera de los tipos de la superficie, se mide por el número de vueltas que ha dado una rueda que tiene el planímetro por su parte de abajo. La rueda a veces gira en un sentido, a veces al revés, y a veces no gira porque se mueve lateralmente. Los modelos más comunes disponen de un punto fijo, como les estoy mencionando aquí, este peso, este contrapeso que es la vara negra, ¿verdad? Que tiene un peso al final, como un tambor, con lo que la superficie a medir está limitada por el tamaño del brazo del aparato. Dependiendo qué tan grande sea el dibujo o el mapa que estemos abarcando, pues podría ser que el planímetro no dé la longitud total, por lo tanto tendríamos que tener una división del mapa para completarlo. Por eso, les decía yo, es más factible comenzar a familiarizarse con los sistemas de información geográfico, pues para evitarnos todo esto, ¿no? Estos son métodos que se utilizaban hace unos 10, unos 20 años. Hoy en día los sistemas de información representan la alternativa más moderna para un profesional de la nueva era, ¿no? A eso me refiero, el ingeniero agrónomo moderno. No estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Utilizar estos instrumentos, simplemente estoy diciendo que ya no debería ser algo tan común. Ahora la computación, la informática, han venido a sustituir muchos métodos que son manuales. Aquí están algunos ejemplos más del cálculo del área de la cuenca con un planímetro. Estos ya no son análogos. Ustedes pueden observar que ya se combina la parte digital con la tecnología o con el instrumento. Aquí tenemos el planímetro de polo fijo con lectura digital a la izquierda. Y aquí tenemos un planímetro de lectura digital sin polo
punto fijo. Observen que el derecho ya no tiene el tamborcito, ya no tiene el contrapeso, por lo tanto ya no necesita un punto fijo. Entonces, repito, si ustedes tienen duda, busquen por favor en internet cómo se utiliza el planímetro para fines de didáctica. Siguiente parámetro, densidad de drenaje, muchachos. Ya hablamos de la longitud de todos los ríos, ahora hablemos de la densidad de drenaje. En cierto modo, densidad de drenaje es el reflejo de la dinámica de la cuenca, es decir, de la estabilidad de la red hidrográfica y del tipo de escorrentía de superficie, así como de la respuesta de la cuenca a una precipitación. Se define como la relación entre la longitud total de los cursos de agua y su área total. Observen ustedes acá, tenemos la fórmula matemática muy sencilla. Dice que densidad es igual a la sumatoria de toda la longitud de los cauces dividido el área de la cuenca. ¿Comprenden ahora por qué razón hicimos mucho hincapié en el cálculo del área de la cuenca en primera instancia en las clases anteriores? Y luego, el día de hoy, a través de el curvímetro, pues podemos calcular la longitud de todos los ríos que conforman la red hidrográfica. Al conocer esos dos datos matemáticos, podemos aplicar entonces esta primera fórmula, que es la densidad de drenaje, para poder interpretar o enriquecer, mejor dicho, la interpretación de la cuenca. Y aquí hay algunos criterios, ¿verdad, muchachos? Vamos a clasificar la densidad como baja, media, alta o muy alta. A ver, una densidad de drenaje baja es la que se categoriza cuando el resultado de la ecuación se da entre 3 y 14. ¿Sí? Si el resultado de la fórmula está entre 3 y 14, diremos entonces que es una cuenca con densidad de drenaje baja. Y pues vamos a asumir que tiene una textura grosera. ¿Qué significa una textura grosera? Pues es una textura rústica, ¿verdad? Una textura que de alguna manera no permite que el agua pueda circular bien, ¿sí? Y para fines ilustrativos tenemos aquí este cuadro donde podemos ver textura gruesa. ¿Qué significa eso, muchachos? Que el agua a fuerza tiene que pasar únicamente por estos lugares, por estas ramificaciones, por estos cauces, para poder llegar hasta la parte final. ¿Qué pasaría si algo pasara? Si algo obstaculizara una parte del segmento, pues muy probablemente habrían dificultades para poder drenar, perdón, para poder drenar todas las aguas. Ok, siguiente. Una densidad de drenaje media es aquella cuyo resultado es entre 12 y 16. Allí diremos que la red es de textura media. Aquí podemos observar la ilustración. Vemos un número mayor de ramificaciones en comparación a la textura gruesa. Significa esto que el agua pues va a drenar tal vez un poco más fácil porque tiene diferentes medios para poder drenar. Y tenemos una densidad alta o muy alta con estos resultados, donde diremos que la red puede tener una textura fina o ultrafina, donde pues observamos ya una red hidrográfica muy parecida a la que vimos en nuestro último ejemplo, que es esta, ¿no? Hay múltiples corrientes que están disponibles para que el agua pueda fluir. Entonces, vuelvo a repetir, muchachos, la densidad de drenaje es un parámetro morfométrico que nos permite tratar de comprender el tipo de escorrentía de la superficie, así como de la respuesta que tiene la cuenca a una precipitación. Pregunto. A ver, si me están entendiendo, les pregunto y ustedes me responden aquí en el chat.
Si comparamos la textura fina y la textura gruesa, ¿cuál podría drenar más rápido? Según lo que acabamos de platicar. Entre la textura fina y la textura gruesa, ¿cuál de los dos esquemas creen ustedes que es más propicio para que el agua pueda drenar más fácilmente en la cuenca? La textura gruesa. ¿Será que la textura gruesa va a ser más rápido que pueda drenar? Pues no podemos darlo por seguro, ¿verdad, muchachos? Como les digo o les dije hace unos instantes, en teoría podríamos decir que tiene razón el compañero, pero si yo no conozco el lugar, si no tengo elementos de juicio que vengan a complementar lo que estoy observando en el mapa, pues puedo tener decisiones incorrectas. Todo va a depender de lo que veamos en el mapa y lo que podamos hacer en trabajo de campo. Esto es únicamente una referencia. Pregunta al compañero, ¿cuánto cuesta un planímetro? ¿Qué precio tiene un planímetro? Bueno, tienen diferentes precios dependiendo de cómo lo esté considerando, ¿verdad? Si es digital o si es análogo, rondan entre los 400 a 900 quetzales, más caros inclusive si se compra con otra tecnología. Dice Luis Enrique, también la fina por el mayor número de ramificaciones también puede ser un criterio. Eso pues lo va a decidir al final los resultados que ustedes hagan. Frecuencia de drenaje. Siguiente parámetro morfométrico. Se define como el número de cauces de cualquier orden entre la superficie de la cuenca. Se utiliza la siguiente forma. F mayúscula, que es frecuencia de drenaje, es igual a N sub C, que significa número total de corrientes o cauces, dividido área. Ah, bueno, segunda vez que estoy requiriendo el conocer el área de la cuenca para el cálculo de otro parámetro morfométrico. Lo necesité aquí en densidad de drenaje, ahora lo estoy requiriendo en frecuencia de drenaje. Por eso, vuelvo a repetir, fueron los primeros parámetros que estudiamos en clases anteriores. El área de la cuenca y el perímetro de la misma. El significado es similar al anterior, muchachos, similar pero no igual, puesto que al obtener el número de cauces por kilómetro cuadrado, pues establecemos la mayor o menor posibilidad de que cualquier gota de agua encuentre un cauce mayor o menor tiempo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre frecuencia de drenaje y densidad de drenaje. Repito, el significado es similar, puesto que al obtener el número de cauces por kilómetro cuadrado, se establece la mayor o la menor posibilidad de que cualquier gota de agua pueda encontrar un cauce mayor o menor tiempo. La utilización conjunta entre el parámetro anterior, que era la densidad, y este, que es la frecuencia, pues nos facilita en gran medida clasificar las cuencas, ya que en muchas ocasiones existen cuencas muy diferentes, pero con la misma frecuencia de cauces, que pueden distinguirse calculando su densidad de drenaje o a la inversa. Entonces, con esto tal vez respondo un poco más a la pregunta que les acabo de plantear entre la textura fina y la textura gruesa, ¿cuál podría drenar más rápido? Pues probablemente la textura fina. ¿Por qué? Porque si calculamos frecuencias de drenaje, es decir, número de cauces por kilómetro cuadrado, vamos a encontrar más ríos en la textura fina que
con respecto a la textura gruesa. Significa que aumenta la probabilidad de que cualquier gota de agua que caiga en la cuenca pueda encontrar un cauce principal para poder salir de ahí. A eso se refiere. Descripción de las texturas de drenaje. A ver, tenemos texturas finas, ya los mencioné, la media. La fina es aquella en la que el espaciamiento medio entre tributarios y corrientes de primer orden es menor de 0,60 centímetros. Cuencas con esta textura de drenaje reflejan elevados niveles de escorrentía, roca madre impermeable y suelos de baja impermeabilidad. Mientras que la textura media se presenta cuando el espaciamiento entre corrientes oscila entre 0,60 y 5 centímetros. A ver, muchachos, esta textura y estas mediciones, estamos hablando del mapa, ¿verdad? Esa medición que hacemos con el curvímetro nos va a determinar si estamos ante una textura media o una textura fina. Cuando la separación entre las corrientes de primer orden es superior a 5 centímetros, pues se tiene una cuenca con textura de drenaje gruesa. En este caso, la escorrentía, aquí está la respuesta a lo que hemos preguntado hace unos instantes, cuando la textura es gruesa, la escorrentía es menor. La roca es más resistente, aunque más permeable, y los suelos tienen una elevada permeabilidad. Continuemos. Factor de forma. Siguiente parámetro morfométrico. Horton ha sugerido un factor adimensional. Adimensional significa que no tiene ninguna unidad de medida, es únicamente un número, ¿sí? Y está designado como R sub F, que puede deducirse a partir de la siguiente ecuación. KF, que es el factor de forma de Horton, es igual al área. Nuevamente estoy necesitando ese valor, ese dato, dividido L al cuadrado. ¿Y qué es L? Pues voy a regresar. L dijimos que es la longitud total de los cursos de agua, L mayúscula, ¿sí? Ahora ya entienden ustedes por qué necesito el curvímetro. Tengo que sumar la longitud de todos los ríos en la cuenca para obtener L mayúscula, que es la sumatoria de todos ellos. Entonces, ese dato lo voy a utilizar acá en el factor de forma de Horton y me va a dar como resultado un número. Aquí, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar aquí esta parte para explicarlo más adelante, porque me voy a auxiliar de unas ilustraciones. Siguiente parámetro, longitud del río principal. Es la longitud del río principal de la cuenca, donde van a drenar todos los afluentes y quebradas, y está representada con una letra L mayúscula. También es L, al igual que la sumatoria de todos los ríos de la cuenca hidrográfica. Sin embargo, acá únicamente estoy tomando la longitud del río principal. ¿Sí? ¿Y cuál es el río principal, muchachos? Pues es aquel que recorre todo la parte más baja de la cuenca. Es prácticamente a donde todos los ríos, todas las ramificaciones, van a venir a drenar y van a drenar hasta la parte final. Ok, aquí está el cuadro para el factor de forma de Horton. Como ya dijimos, es un dato que resulta sin ninguna unidad de medida. Y aquí hay algún criterio para poder interpretarlo. Cuando el resultado es menor de 0,22, diremos que la forma de la cuenca es muy alargada. Cuando va entre 0,22 y 0,30, es alargada. 0,30 a 0,37, ligeramente alargada. 0,37 a 0,45, ni alargada ni ensanchada. 0,45 a 0,60, ligeramente ensanchada. 0,6, 0,8, ensanchada. 0,8, 1,20, muy ensanchada. Y si es mayor de 1,20,
pues está rodeando el desagüe. ¿Para qué me sirve esto, muchachos? Pues porque realmente, si yo logro determinar cuál es la forma de la cuenca, si es muy alargada o si es muy ensanchada, pues la forma incide en el tiempo de respuesta de la cuenca, es decir, al tiempo de recorrido de las aguas a través de la red de drenaje. ¿Sí? Repito, para una manera más sencilla de comprender, si yo conozco la forma geométrica de la cuenca, pues puedo tener un mejor indicio de cuál puede ser la eficiencia para sacar todas esas aguas en el menor tiempo posible. Muy bien, muchachos, hasta acá lo voy a dejar en la parte teórica. Esta parte de gestión integrada del recurso hídrico la voy a saltar. Sin embargo, les voy a pedir que pongan atención a esta lámina que dice gestión integrada del recurso hídrico, que tiene que ver más que todo en la manera en que deberíamos contemplar cómo manejar el recurso hídrico en una cuenca. Las diferentes gestiones que se llevan a cabo para poder gestionar el agua, pues la gestión pública sabemos que está en manos del Estado. Las instituciones encargadas de velar por el recurso agua deberían estar haciendo un trabajo conjunto, arduo, para poder darle un manejo adecuado a las cuencas. Les repito, en el Ministerio de Agricultura ya existe información de cuencas hidrográficas, mucha información de cuencas hidrográficas. Ustedes pueden visitar al ministerio como estudiantes o como ciudadanos de Guatemala. Ustedes pueden ir a solicitar esa información para que se las brinden pues de la manera que se les facilite, ¿no? Ya sea por USB o de manera impresa. En el MAGA hay un laboratorio de sistemas de información geográfico que tiene mucha información disponible y solo les piden a ustedes pues que lo pidan por la vía oficial o por las instancias que ellos solicitan y pueden tener información muy, muy útil. La gestión privada también es un factor fundamental. Esta se lleva a cabo por las iniciativas privadas de empresas y pues está contemplada y regida también por el marco de la administración pública, aunque operan y manejan los recursos hídricos de manera autónoma. Se supone que deben respetar la legislación y conservar y proteger los recursos naturales, siendo el agua también un recurso natural, pero no necesariamente a veces se apegan al pie de la letra, ¿verdad? Y la gestión social, donde estamos nosotros como ciudadanos, que también deberíamos ser partícipes en la manera en que administramos el recurso agua, siendo responsables de nuestros actos y de la manera mesurada para proteger el agua. Muy bien, muchachos. Tenemos justamente 7 minutos para el descanso entre los dos periodos. Los veo a los que se conectan todavía conmigo en la otra clase. Gracias por su atención.